Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy venimos con algo nuevo para nuestra sección de reviews o impresiones con una moto que llegó a ganarse su puesto en el bajo cilindraje. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone en el título, hoy venimos con esta señorita, la X-Blade 160 de Honda. Esta señorita es lanzada en reemplazo de la CB160F, la cual en su momento fue una de las más escogidas en el bajo cilindraje por su motor tan confiable, así como una buena respuesta a cualquier exigencia que le pudieras tener. Y si quieres más detalles, por aquí te dejo el análisis que le hicimos hace un tiempo. En cuanto a la X-Blade, trajo unas actualizaciones tecnológicas así como de desempeño que iremos cubriendo poco a poco. Recientemente estuve viendo sus especificaciones y hay cosas que me llamaron mucho la atención, así que sin más preámbulo, comencemos. Su diseño. Lo primero es que en accesorios viene equipada con lo suficiente. Tenemos cosas como la pechera o quilla del motor, algo bastante bueno para proteger la tapa del motor y el escape de alguna piedra o algo que pudiera romperlos. Este es un accesorio que, si bien pocos modelos de otras marcas aún lo incluyen, a mi parecer sigue siendo importante precisamente por la protección que ofrece. Otro detalle que hicieron full énfasis en este modelo fue su cortavientos o cúpula, como si fuera para darte más velocidad o para considerarla más turismo. Lo primero que hago la salvedad es que me parece muy favorecedor para su estética. Son pocas las motos nuevas en el bajo cilindraje que, sin ser deportivas, tienen este detalle. Y en funcionalidad no la veo de mucha utilidad. No es una moto de altas velocidades, pero en eso lo cubriremos más adelante. Y para tipo touring aún le falta. Más bien yo diría que puede ser para tapar la luz del día del tablero y que se pueda ver mejor, pero eso lo cubriremos en su propio apartado. No he tenido la oportunidad de subirme en esta. Sin embargo, varios de los comentarios que he visto al respecto dicen que la silla de la X-Blade ya es muchísimo más cómoda tanto para el piloto como para el pasajero en comparación con el de la CB, ya que en mi opinión fue una de las cosas que más me disgustó cuando tuve la oportunidad de conducirla, puesto que el sillón era demasiado rígido y si la querías para trayectos extensos se volvía demasiado incómoda. Nos incluye el monobrazo, supongo que para evitar que el pasajero se moje, y si ese es el caso, ya que el portaplaca no cubre lo suficiente, entonces lo que hubiera hecho como diseñador sería colocar un portaplaca mucho más pequeño, tipo el de la Pulsar 200 por ejemplo, que es más pequeño con tamaño apenas suficiente para la placa y las luces, lo cual le daría una apariencia más deportiva como la quieren ofrecer, así como más premium justificando su precio, que de eso hablaremos más adelante. Otro detalle que cambió es que ya no nos incluyen los slider o defensa, cosa que sí venía incluida con la CB, y esto es muy importante, ya que en caso de una caída evita que se rayen o se partan las tapas del tanque, que se lleguen a partir las tapas del motor también, y peor aún que todo el peso de la moto nos caiga sobre la pierna. Por último, algo que me pareció bastante atractivo son las agarraderas del pasajero. Tienen un diseño bastante distinto a lo que se acostumbra a ver y son bastante cómodas para agarrarse, sin mencionar el color tan llamativo en la versión de negro con naranja fosforescente. Entonces tú me dirás, bueno Will, pero muchas de estas cosas son accesorios que sobran o no hacen falta, y en parte puedes tener razón, pero estamos hablando de un cilindraje que está bastante saturado por muchas opciones y cualquier extra la va a hacer resaltar contra la competencia, y serán cosas que nos podremos ahorrar, que teniendo en cuenta el costo de la moto se le agradecerá bastante. En resumen, es un diseño muy llamativo, le da un respiro fresco al bajo cilindraje de Honda y sin duda va a atraer bastantes miradas. Desempeño. No está de más recordar que en este apartado no vamos a hablar de su ficha técnica, hay muchos videos al respecto y los pueden buscar. Sin embargo, hay unas cuantas cosas para tener en cuenta. Primero es que tenemos un tanque con capacidad de poco más de 3 galones, así como consumo aproximado entre 110 a máximo 130 km por galón, dependiendo de tu estilo de conducción. Un detalle que me pareció curioso es que aún siguen incluyendo el crank o encendido por patada, que viene súper bien para situaciones de emergencia donde moleste la batería. Y hablando del motor en sí, la X-Blade tiene el mismo motor de la CB160, que si bien no está enfocado para desarrollar una alta velocidad de fondo, es más para ir a una velocidad constante sin que se siente forzado, además de que hasta el momento que se retiró del mercado, fueron muy pocos los casos, por no decir que ninguno, en los que se presentaron problemas de fábrica. Si bien no estamos hablando de la ficha técnica, en papel, por décimas y regulaciones, está más recortada comparada con la CB. Adicional, teniendo en cuenta que ahora es inyección electrónica y no carburada, tiene un poco menos de torque, pero eso hace que su consumo esté más optimizado. En resumen, es un motor bastante polivalente que te responderá para lo que lo necesites. En la ciudad te irá muy bien por su bajo consumo. Para viajar no te molestará, ya que tampoco genera vibraciones, combinado con una excelente velocidad para un ritmo constante. Y si la quieres para salir a rodar y fin de semana también, solo ten presente que si la quieres para ir a lo loco, la pensaría dos veces, porque velocidad de fondo no es su fuerte.
rodamientos. En este apartado hay unas cosas que resaltar, las cuales he visto y me llamaron la atención. Primero es que en cuanto a las llantas, en la delantera tenemos medidas 80-100, aunque por su rin se le podría montar hasta una 180, como la solía traer la CB originalmente. En cuanto a la trasera, tenemos medidas 130-70, sin embargo la CB nos traía 140-70 de fábrica, que igual a esta también se le puede montar esa medida, pero estéticamente y para desempeño se ve mucho mejor. En cuanto a la marca, sigue siendo con las MRF de toda la vida, que honestamente pienso que ese fabricante debe tener el dinero de tu vida, porque son pocas las marcas que no le ponen estas llantas a su moto de bajo cilindraje. Y lo que siempre digo, si lo tuyo es ir moderado y prudente, ningún problema, pero si vas a tener una conducción fuerte, cámbialas apenas pueda, porque te pueden hacer pasar un susto. En cuanto a los frenos, en el delantero ahora tenemos pinza de doble pistón con sistema ABS, lo cual me parece excelente para aumentar la seguridad. Sin embargo, en la CB, su versión deluxe o DLX, nos traía pinzas de freno de triple pistón y cosas como esta la recortaron con la X-Blade. Y si bien eso le da más poder de frenado, el ABS te da más control sobre el mismo. Ya tú decías que es más importante, en mi opinión es mucho pedir que dejaran ambos. Atrás tenemos freno de disco, lo cual variaba en la CB dependiendo de la versión, y normalmente ya tenerlo incluido se agradecería. Sin embargo, su mejor versión, la CB, nos traía sistema CBS, que si quieres saber cómo funciona, en el video de ella te lo explico. Entonces es un poco decepcionante que en algunos aspectos haya mejorado, pero en otras ventajas la hayan empeorado. En cuanto a la suspensión, en la delantera tenemos barras convencionales que, teniendo en cuenta el propósito de esta moto, principalmente es la ciudad, van a ir más que bien. En cuanto a la trasera, tenemos un mono amortiguador graduable en diferentes posiciones, que nos viene bien ya sea por nuestra estatura o para ajustarlo al tipo de conducción que tengamos. En resumen, en este apartado, a mi parecer, sus buenos aciertos fueron su doble freno de disco y el ABS delantero, pero más allá de eso, siento que para hacer el reemplazo de la CB, o al menos de su versión DLX, dieron varios pasos atrás. Las luces. En este apartado no nos vamos a extender más de lo necesario. En cuanto a la luz delantera, ya la tenemos en LED y la luz media se enciende automáticamente al momento de darle ignición a la moto. Además de que, debido al tamaño de la farola, ayuda muchísimo a la dispersión de la luz, así que muy probablemente servirá bastante si quieres viajar en la noche. En la luz trasera también la tenemos en LED, con un diseño bastante coqueto, tipo deportivo, el cual al usar el freno se enciende una luz adicional, por decirlo de alguna manera, que se encuentra un poquito más abajo de la luz principal. Por último, con las direccionales, nada que decir, siguen siendo las convencionales de toda la vida. De hecho, por su diseño me atrevo a decir que eran las mismas que traía la CB. Y es algo que aún no comprendo, o sea, es una moto que ya le incluyeron sistema ABS, una tecnología mucho más complicada. Este tipo de luces le daña la estética, tiene más consumo de batería y son más grandes. En fin, lo bueno es que también nos incluyeron el switch para las luces de parqueo, que lo encontramos debajo del kill switch. Nos ahorramos esa adaptación y bueno, a la final las podemos cambiar por direccionales LED, que solamente por el hecho de que no sean Honda, serán más económicas que las originales siendo luz convencional. En resumen, en cuanto a su iluminación, no solo en funcionalidad sino también en estética, le aporta un aire fresco al diseño de la X-Blade. Ya era hora de que Honda actualizara este cilindraje y lo pusiera a la par de compañías chinas que, sin tener el prestigio de ellos, ya incluyen sistemas full LED. Y bueno, en cuanto a las direccionales, en lo personal prefiero tener farola LED, las otras luces me da un poco igual siempre que cumplan su función. Tablero. La X-Blade viene con un tablero que nos informa lo necesario, con cosas como indicador de revoluciones, marcha engranada, hora, parciales y ABS en funcionamiento, entre otros. En cuanto a su tamaño, es compacto y ahora con luz blanca de fondo, y aquí viene una de las inquietudes que me genera. Este tipo de iluminación algunas veces hace que la pantalla no sea legible a la luz del día, razón por la cual pienso que esa fue la razón del cortavientos en realidad, para hacerle algo de sombra al tablero y que dé mucha más visibilidad. En resumen, es un tablero con información necesaria y, en lo personal, me gusta mucho su estética de fondo blanco con indicadores en diversos colores. Respaldo. Primero que todo, como calidad de producto, yo le daría mi voto de confianza sin pensarlo, ya que si de por sí la CB fue un excelente producto con muy pocos, por no decir que ningún, problema en común reportado, la X-Blade, al ser un modelo nuevo a partir de esta moto, se espera que haya mejorado, y en cuanto a su motor, nada que decir. Está clarísimo que, independiente del cilindraje, los motores de Honda son de los más confiables y que, si se les cuida muy bien, van a durarte muchísimos años. Y hablando del servicio postventa de la marca, una anécdota para pensar: un amigo mío tiene la CB 160, la cual compró
compró nueva y decidió ponerle luz LED, mientras que aún se encontraba dentro de la garantía eléctrica. Meses después de eso, la moto le presentó problemas con el encendido. Le dijeron que el plato de bobinas era el causante y que por haber cambiado la luz, eso lo dañó e inmediatamente invalidó la garantía eléctrica. Además de haber tenido que pagar el repuesto, le tocó esperar casi 15 días para que llegara y es tiempo que estuvo sin transporte. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, si bien estamos hablando de una moto que ya tenía años considerables en el mercado, aún así fue complicado que tuvieran el repuesto disponible o al menos para una emergencia, lo cual nos pone a pensar lo difícil que será conseguirle a la X-Blade habiendo salido hace tan poco. Mi recomendación, cuídala como si fuera de porcelana, mínimo un año mientras que se llenan los distribuidores, al menos de los repuestos medianamente comunes y no pases apuros. En resumen, como calidad de producto le puedo dar mi voto de confianza y servicio postventa lo pensaría dos veces, ya que al ser tan nueva sería difícil de mantener, al menos el primer año, casi exclusiva, y no lo digo principalmente por el costo, sino por la disponibilidad de partes. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿sí recomendarías la X-Blade 160? Pues yo diría que depende de lo que estés buscando. Cabe resaltar que en cuanto a calidad de producto, es una excelente opción. Con un motor que te va a responder perfectamente para lo que quieras hacer, solo ten presente que su propósito no es para correr o una gran velocidad de fondo. Sin embargo, hay motos aún más lentas en este mismo cilindraje. Por otra parte, hay que tener en cuenta su respaldo. Si bien Honda te dará una buena asistencia dentro de lo que cabe, sus repuestos pueden ser relativamente costosos y al ser tan nueva, en un principio pueden ser demorados o difíciles de conseguir. El último detalle a considerar sería su costo. Y a ver, a fecha de subir este video, estamos en un momento que mundialmente las motos están con los precios por las nubes, así que debemos buscar la opción que más nos convenga. Entonces, si buscas el ahorro más considerable, teniendo en cuenta que la X-Blade está en 9.500.000 pesos colombianos, por menor precio tenemos motos más económicas como la NS 160 o la Apache 160 con motores de más potencia y esta segunda con tablero más tecnológico aunque sin ABS, y también está la Hunk 160R, que si bien el ahorro en precio no será espectacular, si tu presupuesto es ajustado es una muy buena opción. Estas primeras opciones te permiten ahorrar, pero ten presente que en respaldo no es el mismo y en diseño la X-Blade en lo personal me gusta más. Por otra parte, si el presupuesto no es tanto el problema, con las marcas de más prestigio tenemos la FZ, que es un poco más económica pero no está a la par de la X-Blade en nada, solo en calidad de producto. Y finalmente la nueva Gixxer con ABS, que actualmente está agotada, pero partiendo del hecho que la versión sin ABS está muy cerca del costo de la X-Blade, podemos decir que la otra está más costosa que la Honda. Estas serían las únicas cuyo respaldo de las marcas podría estar a la par de Honda. En resumen, como podemos ver, si el presupuesto no es tanto un factor decisivo, vemos que la X-Blade es una excelente opción como primera moto, y si le das su cariño, vas a tener una moto que no te debería dar dolor de cabeza. Y bueno gente, esta sería mi opinión de la X-Blade 160, la nueva apuesta de Honda en el bajo cilindraje. Si tienes alguna duda o recomendación, déjala en los comentarios. Si el video te ha gustado, repórtate con tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en comprarse esta moto. Suscríbete que se pone cada vez mejor. Un saludo. No olvides seguirte cuidando y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto. You do.